Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 13 de Kenobi. Nos enfrentamos a New Avengers 2, 2-11, 2-11. Y bueno, ahí se me estaba olvidando grabar, amigos. Se me estaba olvidando. Estuve a punto de no grabar la primera pelea. O grabarla ya a la mitad. Fue lo bueno que al menos al comienzo. Déjenme decirle que este es el camino 9. Es en el nodo de E Aegis. Entonces ya saben que el primer nodo de Aegis tienes que hacerle gancho. Y la mejor estrategia que yo uso es esperar a que me haga el gancho Agente Venom para así tener la apertura sin ningún problema. Porque si ya ven que intentas hacerle parada, pues hay 50% de probabilidades de que se quite las desventajas por la tenacidad del Agente Venom. Entonces, eso es lo que yo hago. Miran, ahí corrí con un poquito de suerte, ¿eh? Entonces, pues sí, les decía, eso es lo que yo hago. Me voy hasta el rincón. Y pues espero que me haga el gancho. Y le tiro mi gancho para que pues me quite las cargas de Aegis. Entonces aquí ya nada más estaba esperando yo que llegara a su 50% de vida para que obtuviera ese poder. Entonces me percaté que estaba próximo a llegar a mi tercer poder. Entonces me preocupé un poco porque el tercer poder de Corvus pues no quita tanto como el segundo, obviamente. Pero pues afortunadamente después de un segundo poder ya estaba casi muerto. Recuperé un poder gracias al potenciador cósmico que había activado. Y bueno, ahora teníamos la pelea contra este Anihilius. Y sí, nada más me había potenciado con un potenciador de furia de 10%. Esos que cuestan 30 runas. Y bueno, aquí nada más intentando obtener las interceptadas. Me costó un poco, pero pues afortunadamente al final, salió de pelos. Entonces ahí me llegó a golpear, ni modo, fue un error mío. Pero al final pude lograr recuperar un poco de vida gracias a las desventajas que activa el Anihilus. Entonces eso pues en realidad fue muy bueno. Recuperé un poco de vida porque pues al final fue un error, pero no pasó para tanto. Entonces lo que estaba intentando yo hacer ahí, como ustedes se dieron cuenta, es recibir golpes en defensa o hacer paradas para que así se me activen de nuevo las desventajas contra el Anihilus y me pueda yo curar nuevamente un poco de vida, porque pues gracias a que yo tengo la maestría voluntad me puedo curar de vuelta la vida que he perdido. Entonces ya logré recuperar como un 4%. Entonces lo estoy intentando de nuevo, otro por ciento, 2% más logré curarme contra gracias a esa habilidad aprovechándome, ¿no? Y pues bueno, logré recuperar la mayoría de vida de vuelta que había perdido con el especial 1 que me hizo. Y pues no tuvimos ningún problema contra ese nodo. Entonces ahí ya sabía yo que iba a ser un Ebonimaw por la carga de persistencia. Los enemigos siempre suelen poner Ebonimaw aquí. En este nodo siempre mayormente o ponen Ebonimaw o Anihilus. Entonces es casi predecible poder adivinar los nodos que te ponen. Entonces aquí nada más tenía yo que quitarle las cargas de Aegis. Nada más que con Quake es un poco más difícil porque pues tengo que hacerle 6 ganchos. Afortunadamente me deshice de los ganchos rápidamente, cuestión de 30 segundos. Y ahora sí, a comenzar a hacerle daño. 8 cargas de terremoto nada más le hice. Vean, le quité casi la mitad de vida porque aparte el enemigo está utilizando maestrías suicidas. ¡Ups! Ahí un pequeño error, me llegó a golpear y dije, no, tan de luego en esta guerra que quiero ahorrar lo máximo posible de recursos. Entonces dije, bueno, Pepe, concéntrate. Logré recuperar un poco de vida de vuelta gracias a al nodo local de debilidad. Y aparte, pues ya ven que me activó la desventaja de Falter, que hace que el próximo golpe que tú hagas falle, pero como con Quake no necesito hacer nada, logré curarme un poco de vida. Aquí decidí no utilizar ninguna poción contra esta Magic, no hay nada en especial en este nodo, me tocó el camino 4 en la segunda sección, tenía que bajarme a esta Magic. Y bueno, a estos puntos, en este punto la verdad la guerra ya estaba súper ganada, los enemigos se dieron por vencidos muy rápidamente, he de decirlo. Eso nos ayudó a nosotros a que pues ahorráramos recursos. O sea que fue una guerra pues tranquila para nosotros, afortunadamente. Y pues nada más esperando a que se consuma otra vez las cargas de terremoto para que se haga el daño de la conmoción. Y tiró el gancho con Magic. Se murió.
No hubo ningún problema, afortunadamente, contra esa Magic. Y bueno, en el siguiente nodo teníamos al Namor. Entonces, tampoco me potencié, tampoco hice nada y tenía cero cargas con Corvus. Entonces, esta pelea, déjenme decirles, chavos, que en realidad sí me preocupó. De hecho, cuando hice el primer combo de 3 con Corvus, dije, diablos, mi daño crítico es muy bajo. Y vean nada más, ya había perdido mis 10 cargas de Corvus. Y vean, o sea, 10 agujas y no le había bajado ni la mitad de vida. Entonces sí me empecé a preocupar y dije, diablos, va a cargar su tercer poder por la carga Imperius Rex. Por eso esperé para tirar mi segundo especial, se lo tiré y le pude drenar poder. Aparte de que su poder igual se va drenando poco a poco. Entonces aquí ya nada más yo tenía 3 cargas de... 3 agujas de Corvus. Entonces ya lo teníamos al 27%. ¿Qué es lo que hice? Me gasté hasta esperar a una y nada más hacía parry, golpe débil para ir acumulando poder con Corvus. Entonces ya que tuviera las 2 barras de poder, tirarle el especial 2 y ¡boom! Se murió. Afortunadamente pudimos sacar la pelea sin bajas, a pesar de que no me potencié para nada porque me dio hueva, no quería gastar. Y bueno, ahí utilicé 3 orbes de 3k de vida porque era prácticamente lo único que iba yo a utilizar para curar a mi Quake. Y pues teníamos a un Dormammu en el nodo 37 de subjefe, que cada 8 segundos se vuelve inbloqueable. Y los primeros 25 segundos, creo, es inmune a todas las desventajas y ventajas que active. Entonces, pues sí, nada más cuestión de eludir con Quake, hacerle el máximo de cargas posible para bajarle vida y no permitir que me toque para nada. Entonces hay que estar pendiente, la verdad. Pues sí, muy fácil para mí en estos puntos, afortunadamente, porque pues he dominado a Quake. Y pues sí, 40 segundos sin potenciarme para nada y ya se está muriendo ese Dormammu rango 5. Pero porque pues tengo ventaja de clase, entonces eso igual me ayuda bastante. Y vean nada más, poquito más de un minuto y se murió ese Dormammu, no tuve ningún problema. Entonces, originalmente no me tocaba darle a esta Domino, pero mi compañero el Blitz había tenido una pequeña pelea muy mala al principio de la guerra, entonces eso le costó bastantes objetos. Entonces le dije, bueno, amigo Blitz, yo te apoyo, yo me bajo a la Domino. Total, llevé a la Viuda Negra como sinergia por si me llegaba a tocar esta Domino. Entonces dije, pues dale, yo te apoyo, yo le doy a la Domino, no tengo ningún problema. Y pues sí, gracias a la sinergia de Black Widow, pues puedo eludir completamente al 100% todos los golpes de Domino sin ningún problema. Entonces nada más hay que estar pendientes de que pues su doble golpe es un poco difícil de eludir y pues uno no está tan acostumbrado y pues puede llegar a golpearte. Entonces, afortunadamente, pues estoy muy confiado, la verdad, contra la Domino desde que se descubrió esta sinergia. Y vean nada más, un minuto exacto duró esa pelea, lo bajamos, no tuve ningún problema, solo perdí un poco de vida al inicio por las maestrías suicidas, que pues ustedes ya saben que pues son necesarias con Quake si quiero que las peleas sean bien cortas. Y bueno, en el siguiente nodo que me tocaba ese Corvus. Entonces ahí dije, mejor vamos a echarle un orbecito de vida a ese Corvus, por si las moscas, por si me llega a golpear. No representó ningún problema. Yo nada más, la estrategia que estaba yo tratando de manejar aquí es tratar de interceptar lo máximo posible para irle acumulando lo que son las cargas de demolición que le puedo ir cargando por cada golpe que yo hago en esta pelea. Y vean nada más, está portando muy bien ese Corvus. Pudimos darle 7 golpes en total a pura base interceptada. Repetimos lo mismo una y otra vez. Para esos que dicen que no intercepto, vean nada más cómo intercepto. Vean, y es prácticamente toda esta pelea me la estoy llevando a pura base interceptada. Entonces dije, ah, ya tiene 21 golpes. Vamos a hacerle combo de 3, especial 2, se debe de morir. Y me hizo falta un golpe. Me hizo falta un golpe para que se muriera. Entonces dije, diablos, esto va a complicar un poco la pelea. Y vean,
Estaba siendo muy, muy pasivo este Corvus, que no quería tirar su segundo especial hasta que por fin lo tiró. Y bueno, ahora tengo que quitarle todas las agujas para que pueda yo hacerle daño. Porque pues ya ven que mientras Corvus tenga agujas activas, pues es inmortal. Entonces ahí verifiqué que estaba yo grabando, porque no me acordaba. Y bueno, en el siguiente nodo teníamos a una Fénix. Entonces yo ahí dije, uso a Corvus, uso Quake. Nah, vámonos con Quake. Entonces, de igual manera, igual que Domino, hay que tener cuidado cuando luchas contra Fénix si utilizas a Quake. Porque su golpe medio es un golpe de doble golpe. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, chavos, he de decir. Porque me ha tocado que ha habido veces que no eludo bien el doble golpe de su golpe medio. Y me ha llegado a golpear. Entonces, esa Fénix luego golpea fuerte, ¿eh? Entonces es de cuidado. Y pues afortunadamente estoy muy acostumbrado a la Fénix. Vean, nada más, ya ha pasado poquito, ya casi el minuto. Y ya le bajamos más de la mitad. Ya lo tenemos al 25%. Y pues todavía no llegamos al minuto. Creo que en esta ya le cargo lo que es su habilidad de Ave Fénix. Ah, no, creo que le tiro el gancho. A ver, si le tiré el gancho, no llegó. Y creo que en la próxima conmoción, sí, en la próxima conmoción se activa. Pero como la conmoción es activa, no activa regeneración. Entonces, por lo que nada más estoy esperando que se termine la ventaja del renacer del Fénix. Y se murió. Afortunadamente no tuve ningún problema. Y bueno, así como terminé la pelea, me fui contra la Mujer Invisible. Total, ya la guerra estaba súper ganada. Quería ahorrar el máximo de recursos posible. Así que pues de una vez, como si fuera una guerra de off-season. Por eso es que yo les he dicho, chavos, que yo casi no gasto recursos en guerra. Afortunadamente, solamente sé cuándo potenciarme y sé cuándo no, obviamente. Y pues afortunadamente pues me puedo dar ese lujo, por así decirlo. Porque pues si llegase yo a morir, por ejemplo, si yo llego a morir aquí, pues tendría que revivir y ahí sí me saldría caro. Entonces podría decirse que es como que me estoy tomando un riesgo. Pero pues por lo general siempre suele salir a mi favor. Entonces afortunadamente estoy súper acostumbrado igual a pelearle a la Mujer Invisible en este nodo. Vean, hasta me estoy curando por la desventaja que me aplicó cuando ella se vuelve invisible. Nada más que eso sí, si me llega a golpear, pues es prácticamente pelea perdida. Afortunadamente ya lo tenemos a 15%, se termina la última conmoción y se murió. Se murió después de poco más de un minuto, creo, o un minuto. Y bueno, aquí vean ese jefe que nos pusieron, que les decía hace ratito en el directo. Así es, le tocaba a mi compañero el Blitz. Y aquí tenemos la pelea. Le dije que me la mandara para que pudiera yo enseñárselas a ustedes. Y déjenme decirles que no la he visto. Solo sé que pues sí logró matarla. Pero vean qué cardíaca pelea fue, me imagino. Yo no la he visto, la verdad. Vean, no tenía ninguna espora, ¿eh? Wow. Solo 5 cargas de espora y ya perdió su... Oh, diablos, que se ve que se le está complicando esta pelea a mi compañero el Blitz, ¿eh? Ok, hizo una interceptada con el poder 2. Ok, le está cargando esporas. Uf. Ok, qué bueno que tenía la... Oh, vean. Wow, muy buena pelea, ¿eh? Logró salir ileso de esa. A ver... Es que con su poder es complicado. Está queriendo ponerle lo que es la degeneración para mantener las esporas activas, pero no puede. Ok. Especial 2. Ah, está esperando. Oh, con razón tardó bastante, ¿eh? Sí, de hecho, se ve que se le complicó esta pelea a mi compañero el Blitz, ¿eh? Es que hicimos una prueba, porque otro luchador que se lo puede bajar también a la Elsa sin problemas es Corvus con cargas.
Pero pues decidimos en esta guerra mandar a mi compañero el Blitz. Afortunadamente, pues le está yendo bien, ¿eh? Le está yendo bien. Pero eso sí, se le está complicando un poco, ¿eh? Al parecer su primer el primer especial de Ema sí se es un poco difícil para poder aplicar lo que es la degeneración. Ya vimos que se dio por vencido después de varios intentos. Diablos. Lo bueno que gracias al campo del Omega Red está pudiendo hacerle daño con las esporas ahorita, ¿eh? Uf. 40 segundos, pero ya casi la tiene muerta, ¿eh? Uf, qué buena pelea, ¿eh? Qué buena pelea. Con un poco de complicaciones ahí, pero tuvo muy buena pelea mi compañero el Blitz, ¿eh? Wow, pues díganme ustedes, chavos, ¿qué les pareció esta guerra? Muy buena, la verdad, muy buena la pelea de mi compañero el Blitz. Y pues sí, afortunadamente salimos con la victoria, chavos. Sí, así es. Y pues felicidades a los MVP de mi alianza. Está Rey, estoy yo y está Clova. Y pues sí, amigos, ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like. Si no se han suscrito, se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video. Y pues sí, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.